Este fin de semana se juega la quinta fecha del 16º hexagonal de fútbol en el Estadio Silvio El Palomo Silva. De acuerdo con su organizador Alirio Mantilla Sopelano, esta es la programación para el sábado y domingo respectivamente. Sábado 26 de febrero, 7:30 de la mañana, categoría 2002-2003. Club de San enfrenta a Semillas Artesanías Uribe. A las 8 de la mañana, categoría 2002-2003, Junta Quinta rivaliza con Balón de Oro. A las 8:30 de la mañana, categoría 2000-2001, Junta Quinta enfrenta a Pibe Cuarentino de Villanueva. A las 9:30 de la mañana, categoría 2000-2001, Balón de Oro, Club de San. A las 10 de la mañana, categoría 98-99, Curití enfrenta a Pibe Cuarentino de Villanueva. A las 11 de la mañana, categoría 96-97, Pibe Cuarentino de Villanueva enfrenta a Semilla Artesanías Uribe. A las 12 del mediodía, categoría 96-97, Balón de Oro rivaliza con Club de San. A las 2 de la tarde, categoría Máster, Financiera como Ultrasan enfrenta a San Martín. A las 4 de la tarde, categoría Máster, Montecarlo Libertadores. El domingo 27 de febrero a las 8 de la mañana, categoría única, Guarín Centro Médico Veterinario enfrenta a San Gil 100%. A las 9:30 de la mañana, categoría Veteranos, Combo Al Guajiro enfrenta a Real Santa Cruz. A las 11:30 de la mañana, categoría única, Guerrones del Socorro rivaliza con Alcaldía de Aratoca. A la 1:30 de la tarde, en la categoría única, el Combo EP se enfrenta a Andrómeda Fútbol Club. Y a las 3:30 de la tarde, en la categoría única, Checortú se enfrenta a Chorizo de Eustaquia. La agenda deportiva el fin de semana contempla igualmente el desarrollo del campeonato organizado por la Asociación Deportiva de Guarantá. Partidos que a partir de este viernes 25 de febrero se realizarán en la cancha del Colegio San José de Guarantá. Para evitar interrupciones con los cotejos del hexagonal que se viene llevando a cabo en el Estadio Silvio Alfonso El Palomo Silva. El sábado 26 de febrero, en categoría Máster, a las 2 de la tarde, Óptica Americana enfrenta a Equipo Televisión. A las 4, contra Guarantá rivaliza con Panadería Aratoca, y a las 6 de la tarde, los profesores se enfrentan a Talleres Asociados.